Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi, bienvenida a un nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo conectar tu laptop a nuestra pantalla. Ok, bueno, pues es muy fácil, solo tenemos que tener tres cosas, ¿ok? La primera de ellas es tener una laptop con entrada HDMI, que te la voy a mostrar en este instante, que es esta que tenemos por aquí. No sé si se alcanza a ver. Voy a ajustar el zoom. Por ahí lo tenemos, que es esta entrada. Esta es la USB y esta es la entrada HDMI. Ok, esta la tiene que tener tu computadora. Ok, a continuación también tu pantalla, que la tenemos por acá, tiene que tener también la entrada HDMI. Te la voy a mostrar aquí en un instante, que es esta primer entrada que vemos por aquí. También voy a ajustar el zoom para que lo podamos observar. Es esta que vemos por aquí. Esta entrada es la que tiene que tener tu pantalla, ¿ok? A continuación, tenemos que tener nuestro cable HDMI, que es este que vemos por aquí. ¿Ok? Tiene la misma entrada en ambos lados que vemos por aquí. Es este y viene casi por lo general en este logotipo. Ok, y bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer para conectar nuestra laptop a nuestro televisor y mande señal de video y de audio es conectar ambas entradas, una en nuestro televisor y otra en nuestra laptop. Y bueno, como ves, ya he conectado nuestro cable, que es el HDMI. Este que vemos por aquí, lo voy a dar un poquito de zoom. Está conectado. Aquí lo tenemos a nuestra entrada de nuestra laptop. Esta es nuestra pantalla de nuestra laptop. Y aquí está la entrada HDMI a nuestra entrada de televisor. Y como ves, tenemos ahí ya en reproducción nuestra pantalla de la laptop en nuestra televisor. En caso de que no lo puedas visualizar, es necesario que tengas a la mano tu control y de este lado también en donde dice Source, que lo tenemos por aquí, le puedes ir cambiando. Vamos a tener, cuando lo conectes, te va a dar la entrada de TV. Y lo vas a poner en HDMI. En este no lo seleccionó el número 4. Y listo. Ahí tienes la entrada. Como lo vemos aquí mismo. Aquí en la parte inferior podemos ver los diferentes tipos de proyección. Vamos a darle en proyectar. Yo tengo entre 4 opciones. Tenemos, por ejemplo, solo la pantalla de PC. Puede ser el duplicado, que lo puedes ver en ambos lugares. Lo puedes ampliar. Esto quiere decir que se va a ver igual en la laptop, pero se va a tornar en el mismo tamaño aquí en nuestra pantalla. Por ejemplo, mira, ya tomó el tamaño más grande. Ahí lo podemos ver. Ahora regresémonos. Y bueno, solo segunda pantalla, que solo se vea en la pantalla de nuestro televisor. Por ejemplo, ahí lo podemos observar. Y aquí en nuestra laptop ya no lo vemos. Ok, entonces cualquier cambio que hagamos aquí, pues aquí lo podemos ver. Podemos ingresar a internet, podemos hacer lo que queramos. Pero bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, vamos a regresar a duplicado para verlas en ambas. En nuestro televisor y en nuestra pantalla. Lo importante de todo esto es que con este cable HDMI vamos a poder reproducir video y sonido en nuestro televisor, ¿ok? Esto quiere decir que no necesitamos ninguna bocina especial ni nada. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado mucho este tutorial. Mi nombre es Alejandra M y nos vemos en otro tutorial más. Chau, chau.